Ah, ¿Qué tal, señoras señores? Eh, muy buenas tardes. Eh, les saludamos un mes más eh, desde el espacio Despacho Abierto. Un espacio en el que mes a mes el alcalde de Manzanares responde a las cuestiones de actualidad sobre nuestro municipio. Despacho abierto en este mes de enero de 2023 con Julián Nieva Delgado, alcalde de Manzanares. Julián, buenas tardes, bienvenido. Encantado, Juanjo, buenas tardes. Primer eh, programa de este año, primer despacho abierto para analizar, pues como siempre, los distintos asuntos de actualidad eh, que se van eh, generando. Eh, el más importante, y por ceñirnos a temas eh, municipales en cuanto a aprobaciones eh, que han tenido lugar en el salón de plenos, en el pleno del mes de diciembre, el último del pasado año, eh, usted presentaba al pleno un ambicioso plan de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a pymes, un plan que se aprobó por unanimidad, aunque hubo algo de debate también eh, político en, en esa sesión. ¿En qué consiste este plan? Eh, ¿Por qué presentar este plan, alcalde? Es curioso que a veces, hasta cuando estamos de acuerdo, eh, la oposición tenga que dudar de la bondad de las cosas. Si en verdad dudan, lo que debieran hacer es en todo caso no estar de acuerdo. Un plan de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. En primer lugar, el que hemos aprobado en el Ayuntamiento de Manzanares es pionero. O sea, desde el punto de vista de que nadie lo expresa negro sobre blanco y además le da carácter de legalidad, carácter de cumplimiento obligatorio. Podríamos sencillamente haber anunciado un plan de apoyo, pero no llevarlo al salón de plenos. Quedárnoslo en el ámbito del discurso político, pero lo que hacemos es comprometernos. Y ese plan de apoyo, nadie, exceptuando a la oposición, que cada vez se encuentra más desubicada, no diría que es un compromiso importante. Nos comprometemos a que la contratación pública del Ayuntamiento de Manzanares, toda la que se haga, se haga con los máximos criterios de transparencia, de objetividad y que intentemos todos juntos, mediante sistemas de comunicación, de información, de colaboración con las asociaciones de empresarios de Manzanares, que el 50% como mínimo de esos contratos se lo queden las pequeñas y medianas empresas de nuestra localidad, cumpliendo escrupulosamente la ley. Quiero decir, el Ayuntamiento de Manzanares está gestionando muchos recursos, está invirtiendo mucho dinero. Y a veces son empresas de fuera de Manzanares las que acceden a esos contratos. Lo único que queremos es mejorar los ámbitos para desde nuestro centro de empresas, nuestro vivero de empresas, nuestra relación con las asociaciones de empresarios, que todo el dinero de Manzanares, en la medida de lo posible, se quede dentro de las empresas de Manzanares. Es tan sencillo como eso. Nadie cuestionaría la bondad de eso. ¿Cómo se va a conseguir? ¿Cómo se va a hacer posible? Pretendemos hacer una guía. En la que establezcamos aquellos contratos que, con carácter anual, una vez aprobado el presupuesto, se sepa que hay que licitar y trasladar esa información a todas las empresas, en principio, de nuestra localidad. Obviamente, cuando luego hay que hacer un expediente de contratación y se cuelga en la plataforma esta información, tienen acceso todas las empresas, digamos, que, que hay en España o en otras partes. Pero lo que sí queremos hacer es que la comunicación inicial la tengan nuestros empresarios. Y si tenemos que sustituir vehículos para el Ayuntamiento de Manzanares o tenemos que sustituir determinadas infraestructuras deportivas o tenemos que licitar eh, obras o tenemos que licitar eh, suministros, que las empresas de Manzanares lo sepan todas uh -huh. y con carácter previo. Luego también, dentro del marco de la ley, hay determinados servicios que se pueden licitar por lotes. Al licitarlos por lotes, facilitamos también el acceso de las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué quiere decir el, el licitar por lotes? Para que sí, no bueno, esté muy metido en materia bueno, de Bueno, No en obras, no, quiero decir, el pabellón polideportivo municipal no podíamos, obviamente, fragmentarlo eh, en, en lotes, pero, de, pero otros suministros sí. Quiero decir, nadie obliga al Ayuntamiento de Manzanares a licitar 10 eh, coches al mismo tiempo. Podemos hacerlo eh, cuatro para el servicio de obras, eh, dos para el servicio de policía, por poner un ejemplo. De tal manera que todo sea más accesible y darle el máximo de posibilidades a nuestras empresas. Eso con toda la legalidad que establece la ley de contratos del sector público. Y en ese sentido es donde queremos tener una comunicación muy fluida y nadie diría que un compromiso de este tipo puede ser negativo, nadie. Y, y por tanto no lo entiendo y, y no lo puedo compartir. En ese sentido, lo que sí sabemos es que hemos cerrado el año 2022 con un, un presupuesto histórico de más de 31 millones de euros. Y, y en esa cifra histórica que hemos doblado a muchos ayuntamientos de nuestra eh, dimensión... Eh, pues hay muchos recursos que, obviamente, eh, al ser importantes eh, las infraestructuras que hemos acometido, se lo han tenido eh, que adjudicar a empresas de fuera de Manzanares. Ahí pretendemos trabajar con un criterio claro y es el apoyo a las pequeñas y medianas. Y en ese sentido, hay muchas empresas de Manzanares que nos pueden suministrar. Ahora mismo vamos a entregar a todos los niños y niñas de nuestras escuelas deportivas un chándal y cumpliendo escrupulosamente con la ley. Tanto las primeras prendas deportivas que entregamos como este chándal, pues me satisface decir que suministran estos productos las empresas de manzanares. Si lo hubiéramos hecho tal vez en un único lote, pues la cuantía se hubiera duplicado y probablemente también hubieran venido empresas de otras localidades. Por tanto, el objetivo es muy sencillo: un plan de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que no teníamos por qué llevarlo a pleno. Es una forma más de expresar la transparencia que queremos tener como gobierno. Es como cuando hicimos un plan estratégico de energías renovables, por poner un ejemplo, o uno que tenemos muy avanzado, que es un plan municipal de apoyo a la vivienda. No tenemos por qué aprobarlo en un salón de plenos. Es tan sencillo como que le queremos dar a la oposición la posibilidad de participar, de colaborar. Y por supuesto de apoyar. Sin embargo, sin embargo la oposición le critica eso. Pone en duda la, la transparencia de, eh, del gobierno municipal. Yo creo que no. La señora Sánchez Maroto, a, a falta de mejor criterio político, que yo creo humildemente que cada vez tiene menos, porque aquí lo único importante es Manzanares. Lo único que no se debe parar es Manzanares. Lo único que no se debe detener es Manzanares. Y es lo único que a este alcalde y al equipo de gobierno que representa le mueve. Yo estoy convencido ya de que muchas de las importantes infraestructuras que se consiguen para Manzanares no se alegran, no se sienten felices, y lo demuestran. Y algún día perderé el tiempo en eso. Y digo perderé el tiempo porque hoy en día no me detengo ni tan siquiera a analizar algunas de las expresiones que utilizan o de los criterios políticos que tienen. Pero no se sienten satisfechos de que vayamos a, a tener en Manzanares un nuevo centro de salud, no. O no se sienten satisfechos de que aprobemos ahora en un presupuesto municipal que también tiene importantes infraestructuras imprescindibles para nuestra ciudad y votan en contra. Luego dicen que están a favor de todas ellas, pero votan en contra y no se sabe muy bien por qué. Entonces, en definitiva, nos encontramos en esa pérdida de tiempo en la que yo no voy a caer. Lo que sí vamos a continuar es avanzando. Y este plan de apoyo, como muy bien me decías, a las pequeñas y medianas empresas es imprescindible. Si tenemos que sustituir, como hemos hecho, las sillas del campo de fútbol José Camacho, el objetivo es que se sepa, que se planifique y, cumpliendo escrupulosamente con la ley, sea una empresa de Manzanares la que lo suministre. Y en ese sentido va todo. Hablando de, de empresas y de acciones empresariales, eh, esta misma semana, el martes y miércoles, en el Parador Nacional de Turismo, eh, ha habido un encuentro impulsado por IPES, por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, con Manzanares como anfitrión colaborando, eh, precisamente para buscar la internacionalización de empresas de la tierra, también algunas de, de Manzanares. ¿Ha sido foco de relaciones comerciales internacionales, Manzanares, estos días? Además, eh, ciertamente. Y además es la primera vez que un encuentro de este tipo se celebra en una ciudad que no es capital de provincia. ¿Eso es casualidad? No, nada es casual en la vida. Eso es que somos una referencia y que se nos respeta y se nos apoya. Y para mí es muy importante este encuentro donde han venido eh, compradores internacionales y donde muchas empresas de la región, incluyendo alguna de Manzanares, pues han podido eh, tener esos contactos con compradores internacionales de Estados Unidos o de Filipinas o de Marruecos o de, o de China. En definitiva, yo creo que es el mecanismo, y desde luego la Consejería de Economía, Empresas y Empleo lo sabe. Y cada vez que se hace un evento de este tipo y Manzanares hace de anfitrión, como muy bien dices, al mismo tiempo que apoyamos a nuestro parador de turismo, que durante tres noches y dos días ha habido un flujo de personas y de clientes importantísimo, al mismo tiempo estamos haciendo ciudad. Y estamos demostrando que Manzanares, eh, en términos muy, muy, muy juveniles, diría Manzanares peta, pero en términos más propios de, de, de mi lenguaje, Manzanares influye. Manzanares hoy en día es importante. Y el sector agroalimentario para nuestra región es tan importante como para nuestra ciudad. Nosotros cada vez tenemos más implantación en ese sector y nuestras empresas... Cada vez consiguen mayores flujos de negocio y, desde luego, la exportación. ...es una de las claves en este sentido... ...por tanto, me siento agradecido en primer lugar... ...satisfecho, por supuesto... ...y Manzanares nuevamente es noticia por cosas positivas... ...como venimos haciendo, como venimos haciendo... ...aquí han estado importantes empresas... ...de aceites, de jamones... ...de otros productos derivados de, de la alimentación... ...y también alguna de nuestra localidad... ...por tanto, me siento, me siento satisfecho, cómo no. Y yo que estuve presente en el acto... ...pude comprobar dos cosas... Una ¿Cómo le hablaban tanto los importadores eh, presentes como algunas de las empresas también que se dieron cita? ¿Cómo le, le hablaban de su estancia en Manzanares, de, de lo que les parecía la ciudad? Y por otro lado, comprobé cómo usted lanzaba la caña. Sí, porque en, estos, en este sentido hay que pescar siempre. Y Manzanares tiene unos magníficos polígonos. Hoy en día podemos decir que somos la mejor propuesta, incluso también en el precio, que no siempre es determinante. ¿Influye? Sí pero no es determinante, pero nuestro nudo de comunicaciones, nuestra magníficos polígonos seguros. Hay que tener en cuenta que colaboramos prácticamente con el 50% de la seguridad privada del polígono, lo cual es un diferencial. Nos diferenciamos de otros polígonos en que tenemos, además de la seguridad pública, Guardia Civil o Policía, o policía Local, también tenemos una seguridad privada. Y esa seguridad privada la pagamos prácticamente entre los empresarios de Manzanares y el ayuntamiento. Tenemos unos sistemas de, de cámaras de videovigilancia también únicos. Tenemos unos eh, mecanismos de trabajo con la Asociación de Empresarios del Polígono verdaderamente de íntima colaboración y, en definitiva, nuestros polígonos son una referencia. No se sé harta de decirlo la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que sabe muy bien los proyectos que tenemos lanzados al mundo exterior y en los que Manzanares no va a competir con ninguna otra localidad de Castilla-La Mancha. Quiere decir que cuando un proyecto manzanares se posiciona, si es cierto que competimos, pues obviamente, como no, con, con, con Francia, con, con el Reino Unido, o, o con Alemania, o con Cataluña, o con Madrid, pero no con castellanos manchegos. ...y en ese sentido somos una referencia. Y en esa criba de proyectos que usted habló... ...que Manzanares había ido pasando cortes... ...y que ahora en Castilla-La Mancha lleva... Eh, ...digamos con el apoyo también del gobierno reg regional... ...para proyectos importantes... ...¿cómo van esos temas eh, lo que se pueda saber... Eh, ...hasta el momento? Con sinceridad absoluta... Eh, ...en esto como, como en otras cosas... ...hay que estar trabajando permanentemente... ...y hay que confiar siempre en el trabajo que uno desarrolla... ...y hay que entender que proyectos muy importantes al final eh, vayan a parar a otras localizaciones hablo de verdad de, de importantes países europeos y otros países que también por otras circunstancias también pueden resultar atractivos pues para empresas chinas japonesas o de cualquier otro tipo pero sin embargo Manzanares hoy en día se considera referente voy a poner un ejemplo la empresa Cortizo de la que solo voy a decir una cosa su apuesta por Manzanares que yo agradezco es eh, la más importante de, de, toda la, de toda la compañía y Manzanares, eh, Cortizo va a tener en Manzanares eh, la nave nodriza, con una capacidad de, de producción y de extrusión de aluminio para todas las demás plantas que tiene, no solo en España, sino en Europa, y eso es una apuesta de una importante empresa por nuestra ciudad. Podría dar otros nombres, pero no es necesario. En definitiva, Juanjo, lo que se trata es de seguir trabajando, seguir confiando en nuestras posibilidades y que todo el mundo lo entienda así. Y, por supuesto, contando con el apoyo del gobierno regional. Uh -huh. eh, para cerrar el <coughs> tema de, de este Food Business Meetings que se celebró en el, en el Parador, ¿qué impresión le transmitieron de, de la ciudad y de esa fortaleza empresarial que usted les vendió? Pues lo primero que me expresaron fue que les había gustado mucho la ciudad, que habían cenado en. Eh, en la plaza donde había un teatro y que les había gustado muchísimo esas calles que habíamos dejado accesibles eh, con las palmeras, me dijeron la calle de las palmeras y sinceramente fue lo que me expresaron. Luego, obviamente, van a visitar nuestros museos, han visto una ciudad que tiene integrado en su casco antiguo una fortaleza calatrava del siglo XIII, que tiene un importante bien de interés cultural, como es una iglesia del siglo XVI, en definitiva Manzanares, y esto me lo dice mucha gente, se observa enseguida una ciudad limpia, una ciudad cuidada, nada más que se accede a ella desde las carreteras, se observa como es una ciudad que la mimamos mucho y la cuidamos mucho. Vamos a hablar de, de más medidas, ya que estamos en, en materia de, sí, de empleo, eh, lo que tienen los fríos del mes de enero, afortunadamente superadas ya otras situaciones. Eh, Dentro de esas medidas eh, de fomento del empleo y del autoempleo, eh, quiero preguntarle por dos eh, acciones. Por una, el plan de empleo en colaboración con otras administraciones públicas que se va a poner en marcha. Y háblenos de él. Y luego ya también de, de una nueva edición de, de programas de emprendimiento como el Go to Work. Sí, bueno, siempre hacemos todas las apuestas y, y utilizamos todas las propuestas para tener políticas de de empleo que conjuntamente con las que se hacen obviamente en el ámbito privado hacen de nuestra ciudad una ciudad donde todo el mundo puede tener y tiene una oportunidad. No hay que olvidar que ahora se van a incorporar un centenar de personas a una propuesta de trabajo de seis meses donde se va a embellecer y se van a mejorar determinadas zonas de Manzanares con acciones desde el bañilería, eh, pintura, jardinería, etcétera. Esos son los planes de empleo que conjuntamente con la Diputación Provincial de Ciudad Real y la Junta de Comunidades llevamos a cabo en las que el Ayuntamiento de Manzanares prácticamente no pone dinero, no hay que olvidar ese factor. ¿eh? Aquí prácticamente no ponemos dinero, nada más que los materiales, pero todos los salarios vienen sufragados prácticamente al cien por cien por estas administraciones. Y a ello le sumamos, pues nuestros talleres de empleo también. Desde el área de promoción económica se han hecho cuatro, vamos a por el quinto. Se le da una oportunidad también mmm, en una fórmula mixta de formación y trabajo a ocho personas eh, por tanto haremos un, un, un quinto taller de empleo. Yo pongo muy en valor también el plan de empleo que tenemos con empresas para jóvenes cualificados porque es que es excepcional. Es está diseñado por nosotros, por el Ayuntamiento de Mazonares, por su equipo de gobierno, y desde luego eh, no lo hace nadie. Y es que afrontamos eh, un coste de 3.500 euros casi 3.600, en el que le damos una primera oportunidad de empleo y de formación a una persona cualificada, con titulación superior o con una formación profesional cumplida, y al mismo tiempo le apoyamos a la empresa pagándole la seguridad social de este trabajador en formación durante seis meses. Digamos que es un apoyo verdaderamente importante desde el punto de vista económico, como digo, porque es más de 3.500 euros y muchas empresas de nuestro polígono están en la línea de no solo de apoyar ese plan de empleo, sino de aprovecharse, valga la forma de, de expresarme, y darle una oportunidad a un joven que sin ninguna duda luego esa oportunidad redundará en su formación y también en las posibilidades de, de que se quede. ...en esta misma empresa... ...y a eso se añade, como muy bien decías... ...el programa que ya por cuarta vez... ...hemos cumplido y vamos a hacer... ...una quinta edición del Watchuor... Que, ...que es uno de los más ambiciosos también... ...de la región, que se hace con la Escuela de Organización... ...Industrial y la propia Junta de Comunidades... ...de Castilla-La Mancha... ...donde se seleccionan hasta 20 proyectos... ...20 proyectos que el 70% de ellos... Luego se ha constatado que, que tienen viabilidad y que se consolidan. Son proyectos para la creación y el emprendimiento, para personas que con un proyecto luego lo llevan a la práctica y, y acaban constituyendo una pequeña empresa o un sistema de trabajo autónomo, en el que la formación durante seis meses de estas personas y de estos proyectos están calculados en unas 20 o mil euros. Por proyecto. En definitiva, eh, no descartamos ninguna de las posibilidades y ahí también tenemos que incidir en otro tema. Estos programas, el Watch to Work, solo se celebran en capitales de provincia y en este caso Talavera, Puerto Llano y Manzanares. Por tanto, estamos siempre eh, en las mesas eh, importantes y donde se toman decisiones importantes para que manzanares eh, ya no lo cuestiona nadie y, y, me, y me duele decirlo lo que no cuestiona nadie en toda la provincia en toda la región alcaldes del partido popular amigos míos lo reconocen me lo valoran parece mentira que el partido popular de manzanares esté completamente desnortado y, 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 no, y no se alegre de que las cosas vayan bien en nuestra ciudad por tanto yo lamentablemente que, que quiero tener la mejor relación muchas veces tengo que huir completamente de esas críticas absurdas y, y de esa sensación que tengo de que no son felices nada más que cuando las cosas no van perfectamente bien. Uh -huh. Pero nosotros trabajamos en positivo, porque como digo, lo único importante para este equipo de gobierno y para este alcalde es Manzanares. Eh, usted eh, cuando habla de datos económicos de Manzanares, eh, entre otros, entre otros, destaca. Eh, la tasa de desempleo, uh -huh. Manzanares, eh, en, en proporción con su número de habitantes, eh, son datos eh, que, que existen, Contrastables. Eh, tiene una de las tasas de desempleo más bajas. Sin embargo, hemos visto la evolución de, del desempleo durante el año 2022. Es una línea muy constante. ¿Puede bajar más el desempleo en Manzanares o es, es ya un desempleo estructural? Muy difícil de, de combatir. De hecho, a Manzanares, también lo dice usted muchas veces, vienen 3.000 personas de otras eh, localidades de cercanas a trabajar. ¿Qué se puede hacer para.? ¿Se puede terminar ese, digamos, paro estructural? ¿Se puede se puede reducir más? Juanjo, es rigurosamente cierto los datos que has dicho. Eh, vienen más de 3.000 personas a trabajar y yo me siento inmensamente satisfecho. Vamos a hacer un plan de vivienda y de apoyo que probablemente tenga una pretensión de, de captación también de que algunas personas decidan vivir en nuestra ciudad, sabiendo que si eres una, un ciudadano de La Solana o de Membrilla, que aquí de Membrilla vienen a trabajar mil personas. Es, que es evidente que una persona que, que, que vive en Membrilla o que ha nacido en Membrilla, si decide vivir en Manzanares, que hay personas que se empadronan en Manzanares. Y lo que es indudable es que utilizan todos nuestros servicios y recursos y yo me alegro infinitamente. Hay niños de Membrilla que participan en las escuelas deportivas de Manzanares. ¿Por qué no? Y es normal ver en la piscina climatizada de Manzanares o en nuestros parques y jardines o en nuestra biblioteca pública personas de otras ciudades. ¿Por qué no? Si además es que la ley ya... Lo permite, pero es que además sería el sentido común, nos dice que tenemos que estar totalmente integrados. A donde voy a parar es que también Manzanares, la tasa de paro que tiene es muy poco rebajable, por una razón, porque las políticas de empleo que el Ayuntamiento de Manzanares hace son atractivas también para las personas. Tenemos, ejemplo, un número de personas cercanas a los 60 años que podrían perfectamente optar por no trabajar más podían tener ya acceso al plan de mayores de determinada edad y podían tener casi cubiertas las necesidades eh, familiares. Pero sabiendo que pueden tener una oportunidad de cuatro, tres, cinco o seis meses, pues no sé, siguen estando dentro de las listas de desempleo. Si no hiciéramos políticas activas de empleo, como hizo el Partido Popular, que no dio un solo contrato de trabajo en cuatro años, Muchas de esas personas pues ya no estarían ni tan siquiera apuntadas en las oficinas de empleo y por tanto se reduciría aún más esa tasa. Pero yo creo que es buen sistema. Y es buen sistema que ayudemos a las familias, a pesar de que la situación económica porque Manzanares tiene una renta per cápita que estamos entre el cuatro, entre la cuarta y la quinta población de mayor renta per cápita de la provincia, incluso por encima de poblaciones mucho más grandes, mucho más grandes. Igual que la tasa de desempleo o la tasa de actividad. Por tanto, negar lo evidente o negar que en Manzanares las cosas van bien, yo soy el primero que pretende la perfección absoluta, pretende la ciudad perfecta. Pero es que aquí la carencia y la ausencia de circunstancias desagradables, no hay conflictividad laboral. No hay, no hay problemas de seguridad ciudadana graves, más allá de cuatro situaciones que se pueden dar. Estamos apoyando a todos los grupos sociales y económicos de nuestra ciudad, a los grandes empresarios y a los pequeños, a los parados y a los trabajadores en activo. Es que no es una apuesta por la economía de la ciudad tener, como he dicho tantas veces, los precios públicos más bajos de prácticamente toda la provincia. Toda. Ir a las piscinas en Manzanares. O ir, bueno, los museos, no, es que no hay que pagar, sencillamente son gratuitos. O ir a las instalaciones deportivas. Algún día le traeré un dato y es las escuelas deportivas, que cobramos en manzanares 30 euros por todo el año, o por toda la actividad, que son nueve meses. Pero es que además de que solo cobramos 30 euros por niño, les regalamos unas prendas deportivas y ahora vamos a regalar un chándal. Por tanto, pagas 30 y recibes 50. Yo creo que, sinceramente, por no, por no irme de tu pregunta, eh, la cifra de desempleo en Manzanares bajaría mucho si no hiciésemos políticas activas de empleo. Porque hay personas, como digo, cercanas a entre 55 y 60 y pico años, que se encuentran bien y que dicen: Bueno, yo mi situación no está mal, pero si el ayuntamiento de Manzanares saca una bolsa de trabajo o saca un plan de empleo y me da una oportunidad de tres o de seis meses. Haciendo un trabajo totalmente digno. ¿Por qué no? Y desde ese punto de vista sé que tenemos tal vez 500 desempleados más de los que podríamos tener. Y voy a hacer un reconocimiento a estas personas. Todo el plan de accesibilidad del Casco Antiguo, todo. Todo lo que hemos hecho en Calle Toledo y el entorno de la Plaza del Gran Teatro, todo. Todo el mantenimiento que tenemos en parques y jardines, todo se está haciendo con trabajadores desempleados, con trabajadores de 900 euros o de 1.000 ahora. Aunque hay gente que todavía cree que el salario mínimo que ha modificado el gobierno de España es alto, yo digo que no. Esas personas se merecen ese salario y seguramente más. Y que nadie lo olvide. Lo podíamos haber gestionado con empresas y estoy seguro que la obra hubiera, hubiese resultado peor en su ejecución. Solo hay que mirar algunas situaciones que se han dado en cualquier sitio. La ejecución de la obra del Gran Teatro se ha hecho con un cariño, ahí se ha puesto cada taco de granito uno a uno, cada loseta una a una, cada canaleta una a una, y lo han hecho trabajadores desempleados de nuestro pueblo, al mismo tiempo que les hemos apoyado a que su situación sea mejor. Me siento infinitamente convencido de que es lo que debemos hacer. Y estoy de verdad también agradecido al esfuerzo que hacen la inmensa mayoría de ellos. Generar empleo, embellecer la ciudad, y hablando de embellecimiento de la ciudad o de acciones de, a futuro de promoción turística, en este último mes el ayuntamiento ha hecho realidad el primer paso de un proyecto que usted anunció hace meses, que es ese... Eh, ...espacio museístico relacionado con el vino... ...el ayuntamiento ha adquirido una bodega... ...en la calle Concha Espina... Sí. Eh, ...en pleno centro de, de Manzanares... Vale. ...cuéntenos. En primer lugar tengo que expresar que sí me siento satisfecho... ...porque como todo el mundo sabe en Manzanares... ...muchas bodegas se han perdido... ...y algunas están ya en un, un grave... Mmm, ...signo de deterioro. Y las propiedades, pues bueno, cada una tiene su criterio que yo respeto. En este caso, tengo que agradecer eh, claramente a la familia eh, Mascaraque la voluntad también de que el ayuntamiento pudiese adquirir esa propiedad y que la preservemos. Va a ser un espacio museístico, cultural y, si me permites, eh, con pretensiones. Eh, de promoción del vino, de que, de que el vino sea parte de nuestra cultura y esté presente en nuestras vidas. Y que si hacemos la presentación de un libro, se pueda conjugar literatura y vino. Y que si hacemos una pequeña actuación musical, <coughs> perdón, se pueda conjugar música y vino. Y si hacemos una presentación de cualquier otro tipo, un desfile. Sea con vino. Quiero decir, quiero que tenga vida propia, creo que habrá un espacio expositivo. Voy a buscar a los mejores, eh, valga la forma de hablar, profesionales para que me diseñen el proyecto. Es un proyecto de legislatura. Y también tengo que anunciar que vamos a contar con el apoyo de la Diputación Provincial de Ciudad Real y de su presidente José Manuel Caballero para este proyecto. No es un no va a ser un museo al uso, sí va a tener una parte expositiva, pero va a ser algo que tenga vida donde las actividades de promoción, de, de que la cultura del vino esté presente en todos y cada uno de nosotros y que podamos también al mismo tiempo eh, promocionar un producto que, que en la economía social de Manzanares es importantísimo. Eso significa que no nos conformamos, que no nos detenemos. Y al mismo tiempo están las tradiciones y, y, y el patrimonio. Es que si no hacemos nada, eh, Juanjo en 20 años no quedará una sola bodega o las que queden estarán ya en un grado de deterioro de deterioro peligrosísimo. Por tanto, muy satisfecho, muy agradecido, muy convencido de que consolidamos un proyecto que también nos va a dar trabajo. Pero es que Mazenares tiene que jugar a eso, a ir proponiendo y accediendo a propuestas que tal vez algunas personas no hubieran imaginado. Pero es porque nos lo vamos a poder permitir vamos a poder ser referencia en muchas cosas. ¿Ha sido una buena oportunidad? Sin duda ninguna. La familia ha sido, mmm, quiero expresarlo con respeto, mmm, verdaderamente eh, sensible al proyecto y han sido muy, muy razonables, lo cual ha facilitado las cosas. Quiero agradecérselo personalmente, porque han entendido que era un proyecto casi de ciudad y han sido muy sensibles al proyecto y muy razonables también. Por tanto, quiero ponerlo en valor. El estado de conservación es bueno. El estado de conservación es bueno, <coughs> perdón, pero en estas cosas hay que tener mucho cuidado, porque el tiempo corre peligrosamente para este tipo de edificaciones. Y, y por tanto, yo cuando eh, tuve la oportunidad de visitarlo, vi que era ahora o dentro de 10 años, tal vez no. Tiene eh, una zona de tinajas. Eh, en muy buen estado, con un empotros eh, que, que son muy recuperables. Es un edificio en conjunto de 1.700 metros cuadrados, con un gran patio central rectangular que da múltiples posibilidades. Obviamente, eh, el proyecto va a necesitar esfuerzos económicos y de otro tipo, pero va a ser singular. No, no quiero hacer cosas parecidas a las que hay en otros sitios, porque sería una competencia absurda. Ya hay museos del vino, nos tenemos que seguir diferenciando. Y ahí es donde creo que, que quiero que sea un, una cuestión que, que cada mes, por poner un ejemplo, haya una acción, o cada 20 días, y siempre que, que el vino esté presente en nuestras vidas, no solo como un producto que podamos consumir, sino desde luego que lo tengamos que defender. Es un producto milenario. Que además en Castilla-La Mancha y en Manzanares tiene una importancia económica vital. Dentro de esa apuesta de turismo, ¿qué datos eh, nos puede comunicar de, en, relativos a, 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 al turismo, a la promoción turística de Manzanares del último año? Y ahora hablamos también de esa campaña que, con motivo de FITUR, eh, ha presentado la, el Ayuntamiento de Manzanares, ofertando nuestra ciudad como destino familiar. Juanjo, pues. Eh, los datos son incontestables. Cuando nosotros llegamos, el Museo Manuel Piña no llegaba a mil visitantes al año. O sea, había ahí un abandono absoluto por parte... No había una propuesta. Hoy hemos multiplicado esa cifra prácticamente por, por 10 y hemos superado los 45.800 visitantes en nuestros museos. Eso se dice en un segundo, pero <coughs> perdón, pero es muy muy importante. Y nosotros hemos tenido 496 visitas guiadas. 496 visitas guiadas, que ya es una cifra eh, verdaderamente singular, donde muchísimas personas de otras poblaciones ya vienen con, con sus autobuses y vienen a visitar expresamente los museos de Manzanares, al mismo tiempo que disfrutan, como decíamos al principio, de un casco histórico, de una zona muy cuidada que es muy accesible y que en cuestión de minutos pasamos de, de, de un entorno singular o de un bien singular como es un castillo del siglo XIII a otro del, del siglo XVI y en mitad, en cuestión de minutos, tenemos tres museos. Y desde luego que hemos eh, considerado que Manzanares hay que apoyarle. Como destino turístico familiar, pues porque la propuesta también está encajada perfectamente para los más pequeños, para los escolares. El Museo Plomis también nos da otro plus y quiero reconocer y valorar muchísimo el trabajo que hace la familia de Rafa y de Marta, porque sin ninguna duda. Es importantísimo lo que, lo que estamos logrando entre todos. Y nadie lo duda, nadie lo duda. Por tanto, los datos son buenísimos. Estamos cerca de 50.000 visitantes y ese dato, por sí mismo, es absolutamente incontestable. Se han conocido también en este último mes eh, más inversiones eh, para Manzanares, tanto de iniciativa privada como de iniciativa pública. Por un lado, en materia de plantas fotovoltaicas, que todavía no hemos hablado de, del asunto, Endesa ya ha puesto en marcha tres nuevas plantas fotovoltaicas en, en nuestro término municipal, en Manzanares. Juanjo, es que ahí no paramos de, de trabajar. Y no veo ninguna razón para dejar de trabajar. Porque... Ya el, la realidad es tan importante, es tan rentable, es tan beneficiosa que, que ya no hay ningún agricultor que tenga un, un terreno de secano o unos propietarios tal vez que tengan unas parcelas que igual las heredaron y creían que no tenían valor, ya no hay nadie que no esté de verdad en disposición de firmar la rentabilidad que tiene el que una planta fotovoltaica se instale dentro de esos términos. Por tanto, es importante para los propietarios. Es importantísimo para el ecosistema. Quiero decir, nosotros tenemos que preservar este planeta y la transición energética hay que hacerla sí o sí. Y o se ponen plantas fotovoltaicas en Manzanares o se pondrán en otros sitios. Cuando había plantas termosolares en Alcázar y en Manzanares no, teníamos una sensación, bueno, pues hoy somos la referencia nacional. Tenemos 20. Algunas de ellas incluso están haciendo proyectos de ampliación y estoy trabajando para otras seis o ocho plantas que en conjunto nos llevará a la cifra, yo digo, absolutamente histórica de 1.200 megavatios, que eso es prácticamente toda la energía que pueden consumir los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha. Que de alguna manera nos hace ser una referencia que estamos en, en los mapas de las empresas más importantes de, de, de España, Repsol, Endesa y otras importantes marcas, de las que no hace falta mencionar, pero que todo el mundo conoce. Yo digo que la siguiente legislatura va a haber otro, otro una tercera fase, y digo que en conjunto aquí trabajo para 8 o 10 años y beneficios para 40 o 50. Y a veces cuando cuantifico eso lo único que digo es que ojalá y los gestores políticos del futuro sepan gestionar un potencial que tenemos y que no va a tener nadie. En cuanto a proyectos, en cuanto a modelo de ciudad, en cuanto a, a, a que seamos la ciudad perfecta para vivir, para desarrollarnos, para criar hijos, para educarlos y para, para ser felices, que es en definitiva lo que tenemos que, que pretender. Y, es, y ya es imposible si digo que las plantas solares fotovoltaicas van a tener para Manzanares una repercusión de 200 millones o 300, porque es incuantificable. Lo que sí sé es que es la gran rentabilidad que va a tener. Y en ese sentido yo como alcalde no me pongo ningún límite. Y somos capaces de afrontar proyectos que ninguna otra población puede hacerlo. De ahí que, que vamos con esa solvencia. Ojo. Las plantas solares fotovoltaicas no han sido una casualidad, no han sido una circunstancia. Puntos de evacuación hay por toda España miles. Hay que trabajarlo. Lo que sí generamos en la primera fase fue un grado de confianza con las importantes empresas de, más importantes del mundo que hoy en día es una solvencia. Miren, todas tienen mi teléfono y no necesitan hacer ningún trámite cada vez que tienen un problema, una preocupación o un proyecto, y todas van a colaborar también con esta ciudad, además de con los impuestos que la ley establece, todas van a colaborar en esta ciudad con importantes convenios, aportándole a Manzanares otro tipo de soluciones a cosas que seguramente nadie todavía haya contemplado. Y no me equivoco si digo que en 10 o 15 o 20 años podemos tener una ciudad que se diferencie de todas en, en, en miles de, de aspectos. Tenemos una relación de proyectos medioambientales que no los acometemos porque estoy convencido que los van a pagar las plantas solares fotovoltaicas. Entonces, yo puedo tener un determinado proyecto que me ilusione, que crea que es bueno, pero juego con el tiempo. Y el tiempo me dice que esto lo va a pagar seguramente tal empresa, porque en el flujo de relación que tenemos están en disposición de hacerlo, se consideran también con la obligación moral de que Manzanares, eh, y, y hablamos de vías verdes, hablamos de eficiencia energética, hablamos de, de instalación de sistemas en edificios municipales, hablamos de alumbrado público, yo incluyo dentro de las medidas medioambientales la renovación de redes, que es lo más importante que tenemos que acometer en el futuro, el problema del agua, que hay ciudades que no han avanzado nada, que tienen serios problemas y que el día que les pille el toro, valga la forma de expresarme, van a tener... Un... Es que no sabemos el privilegio que tenemos cuando abrimos un grifo y entra un agua limpia y depurada. Ahí también voy a ser la legislatura que viene, eh, si Dios quiere y los ciudadanos me dan su apoyo, vamos a hacer también una revolución en cuanto al tema del agua. El agua es un bien eh, de la humanidad que tenemos que preservar y que Manzanares tiene un privilegio y es que hoy en día tenemos agua, tenemos un agua de buena calidad que sin ninguna duda quiero que ahí trabajemos mucho. Ya nos contarán por dónde van los tiros de, de lo que parece que es una medida de, de su futuro programa electoral para las próximas elecciones. Eh, vamos a seguir hablando de esas inversiones que comentaba que, que han llegado a Manzanares, que se han conocido en Manzanares. Dentro de la inversión de los presupuestos generales del Estado, de las inversiones del Gobierno de España, se están terminando obras de reforma, adaptación eh, del, por ejemplo, de los juzgados. Está en marcha la línea de alta velocidad Madrid-Jaén con infraestructuras entre Manzanares y Herrera de la Mancha, pero además ADIF anunciaba una inversión de 22 millones de euros también entre Manzanares y Herrera para mejorar la seguridad de ese tramo. Eh, quiero que me valore también estas inversiones y le quiero preguntar, por lo que se preguntan todos los ciudadanos, ¿y la estación de ferrocarril de Manzanares para cuándo? Sí, la verdad es que es un proyecto. Yo a veces lo comparo como con el de la estación de autobuses, que, que todo el mundo sabíamos durante muchos años que había una necesidad, pero que se dilataba en el tiempo. También es verdad que los ciudadanos tendemos a, a ir observando todo lo que se soluciona, lo damos por bueno y nos vamos. Eh, al fin, nuestra mente nos lleva a aquello que necesita, obviamente unas mejoras y que no se acometen. Esta legislatura en general ha sido fantástica, ha sido histórica en cuanto a, a los logros que hemos conseguido eh, en servicios sociales, en educación, en sanidad, que, que nos podemos referir a ello, eh, en medios, eh, en urbanismo. Y si sí es verdad que, que la estación de autobuses, perdón, de, de Adif, requiere una reforma integral y va asociada desde mi punto de vista, mire, yo tengo ahora mismo mucho contacto con los senadores y los diputados socialistas. Ahora mismo tenemos en, en el gobierno de España una ministro de esta, una ministra, perdón, una ministra de esta provincia y tenemos que conjugar. Eh, no sé si te dije Juanjo en el, la última reunión que habíamos tenido un encuentro con el director general de Renfe eh, en una población cercana, alcaldes afectados de las poblaciones de Manzanares, de Alcázar, de Socuéllamos, de Valdepeñas, etcétera. Primero, para ver en qué estado se encontraban las estaciones y segundo, para ver cómo evoluciona o cómo está prevista la evolución del tren de alta velocidad que para Manzanares será sin ninguna duda determinante. Por tanto, lo, lo, lo encajo dentro de, de esos proyectos de los que me siento insatisfecho, de los que me gustaría que evolucionasen de manera más rápida y de manera más, más real, pero que tenemos que seguir confiando. Yo no tengo ninguna duda de que, de que los proyectos son reales, existen, pero sí es verdad que están dilatados en el tiempo, lo cual también me, me preocupa. Yo también trasladé desde la alcaldía a Renfe una serie de demandas ¿eh? Eh, que, que constan en los documentos y que obviamente quiero que mientras se acomete la obra definitiva, que también para el futuro de Manzanares será eh, excepcionalmente positiva, pues mientras tanto que las condiciones en las que los viajeros y aquellos que utilizan la estación de Adif pues sean las mejores. Bueno, como depende de una administración más lejana, no es como los temas que dependen de la administración regional, que yo levanto el teléfono y hablo con un consejero. Bueno, pues tienen otro ritmo del que me siento satisfecho cuando veo que se siguen invirtiendo cantidades de dinero pero me siento menos satisfecho cuando veo que las cosas tardan más de lo deseable. Y otra inversión, eh, eh, justo con el final de año llegaba eh, esa aprobación por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de 3,7 millones de euros para contratar las obras del nuevo centro de salud. Pues tinto y en botella, por seguir hablando del vino. Muy bien, muy bien, el compromiso que el Consejero de Sanidad y el Presidente Paje adquirieron conmigo. Lo han cumplido, lo han cumplido. Y, y de verdad que, que en un par de años tendremos un centro de salud completamente nuevo, completamente moderno, que sustituirá al que tenemos actualmente en Carretera Solana y, por tanto, en sanidad, eh, la dotación eh, sanitaria en cuanto a infraestructuras va a quedar perfecta. También en ese sentido puedo anunciar que en el mes de febrero, está previsto en el cronograma y es indudable, lo dijo el consejero también en un acto público. Se va viene la máquina, viene la máquina de resonancia magnética. En el mes de febrero está previsto en un cronograma que normalmente se cumple con absoluta seguridad y en cuestión de semanas, cuando se termine la formación de los profesionales, la máquina estará funcionando primero para satisfacción de todos y segundo para satisfacción del equipo de gobierno que ve cómo los compromisos se cumplen. Como los políticos, además de las palabras, llegamos a los hechos. Uh -huh. Y por tanto en sanidad no hay ninguna duda que hemos avanzado muchísimo en estos siete años desde y medio desde que yo soy alcalde, que el gobierno regional ha cumplido cada una de las palabras que me ha dicho y que se han mejorado muchísimo equipos de radiología en el hospital y hay servicios verdaderamente importantes. Uh -huh. eh, por tanto cumplimiento sí y eso aún me hace tener la, la confianza absoluta de que cada vez que, que en Manzanares el gobierno de Castilla-La Mancha dice algo, luego ese algo es una realidad de la que todos, todos debemos sentirnos satisfechos. Uh -huh. Compromiso también con eh, la agricultura. En este caso conocíamos la mejora que se ha llevado uh -huh. a cabo en el último año de más de 12 kilómetros de, de, de caminos rurales. Uh -huh. Y también se están renovando ya los, los contenedores soterrados, los buzones eh, exteriores. Sí, todo en fases. Eh, todo es necesario. Eh, hemos eh, sustituido 53 eh, contenedores entre contenedores de orgánica y de vidrio, con una diferencia y es que a los hosteleros se les ha facilitado un sistema de acceso para que las bolsas eh, completas mmm, las puedan evacuar sin necesidad de ir echando botellas una a una. Que son, son importantes, ahí vamos a tener más fases. En esta primera parte hemos hecho Plaza del Gran Teatro, la zona de los juzgados, San Antón, en definitiva zonas más céntricas, pero queremos extenderlo al resto de la población. Y en cuanto a la renovación de caminos o los arreglos de caminos rurales, que es costoso. ...en este caso hemos hecho 12 kilómetros... ...vamos a continuar también con el plan de caminos... ...en este caso, y lo tengo que decir... ...ha sido subvencionado por la Diputación Provincial de Ciudad Real... ...porque aunque el Ayuntamiento de Manzanares pueda cometer cosas... ...pero siempre también tenemos que saber... ...tener amigos que nos apoyen... ...y que nos sigan ayudando en este sentido... ...por tanto, eh, en caminos también había una realidad... ...y es cómo se está transformando miles de hectáreas... Eh, ...de lo que era antes a lo que es hoy a partir de las plantas solares fotovoltaicas. Y muchos de los caminos existentes están transformando su itinerario, su recorrido, pero sobre, sobre todo su fisonomía, porque los están arreglando los propios promotores. Uh -huh. En ese sentido jugamos con esa estrategia. Hay caminos que sé que están mal, que los agricultores y los propietarios me lo trasladan, pero yo sé que hay posibilidades de que se arreglen, además, de manera mucho más eh, integral y de alguna manera nos ahorramos esos costes. Pero tenemos, obviamente, que continuar con nuestro programa y con nuestro compromiso. Últimos minutos, alcalde. Eh, ¿Qué balance hace de la pasada campaña navideña en todos los aspectos, en lo lúdico, en lo, en lo comercial? Una campaña navideña ha ya de, dentro de la normalidad que, que tanto deseábamos. Ha sido fantástica porque además ha acompañado muchísimo el tiempo y, y todos los hombres y mujeres de la ciudad, más jóvenes o menos, han participado de todas las actividades. Daba verdadera satisfacción ver eh, tanto el día 24 como el día 31 todo manzanares en la calle. Todo manzanares en la calle consumiendo, disfrutando, comprando. Eh, la campaña de en Navidad Compran Manzanares ha funcionado muy bien. Eh, así lo, lo constatamos con los datos que nos trasladan nuestros comerciantes. La gente ha disfrutado y participado de la intensa programación cultural o festiva, la gente ha estado en las carpas. Y algo muy importante, carencia absoluta de incidentes. O sea, no tenemos que lamentar más allá de algún hecho anecdótico. Por tanto, me siento feliz porque veo que nuestro pueblo, en general, eh, está convencido de que las cosas van bien. Y no tiene ningún ánimo manzanares de caer en el pesimismo absurdo, el, el que además no es real. La gente vive una ciudad real, donde la programación cultural, cada día y medio, hay una actividad. Vamos a conseguir incluso reducir eso. Y desde luego nuestro teatro está permanentemente haciendo propuestas. Y, y las asociaciones, el movimiento asociativo, es espectacular el esfuerzo que está desarrollando. Por tanto, yo diría que ha sido una Navidad muy, muy feliz para todos y que cada persona hemos podido disfrutarla también un poco conforme los sentimientos tengamos. Pero en general todo el mundo ha estado en la calle, todo el mundo ha disfrutado, todo el mundo ha demostrado en los restaurantes, esto además ha sido yo creo general en toda España, en los restaurantes era verdaderamente complicado encontrar una mesa para, una, eh, para un grupo de personas. Por tanto, también ha habido un flujo de economía que demuestra que en Manzanares las cosas van muy bien. Nada es perfecto, pero todos juntos vamos a conseguir aproximarnos mucho a una ciudad ideal, porque además eh, escuchamos a la gente y cuando alguien dice, Julián, tengo una propuesta, pues venga, vamos a verla. ¿Por qué no? Si el mundo además va a un ritmo frenético. Estamos actualmente, Juanjo, en un planeta donde los cambios se producen a una velocidad de vértigo, en tiempos pasados. El ritmo era mucho más lento y pasaban 20 años sin que el mundo cambiase mucho. Ahora, sin embargo, en dos años determinadas cosas han desaparecido y otras eh, son verdaderamente novedosas. Y ahí vamos a estar. Por seguir con el eh, tema festivo. Eh, estamos ya en plena celebración del ciclo de los santos viejos, eh, sí. que se recuperan después de la, de la pandemia. Llega el carnaval. ¿Qué carnaval vamos a tener? Pues el mejor, porque <laughs> seguimos invirtiendo, seguimos contando con toda la gente. Con, con el apoyo de todo el mundo, la gente quiere disfrutar, tenemos un presupuesto de 81.000 euros, que es el más alto de la historia también. ¿Por qué? Pues porque queremos que la gente disfrute el carnaval y al mismo tiempo hacemos economía, hacemos economía para nuestros restaurantes, nuestras tiendas, nuestros kioscos. Y por tanto va a haber una programación de carnaval muy muy eh, intensa, muy bien diseñada, con la colaboración también de algunas asociaciones, va a haber un, un concurso gastronómico, vamos a poder disfrutar también de, de desfile de pequeños, del desfile de carrozas, de buenas orquestas, de bailes, de concursos de un pregón fantástico que nos lo va a dar también un manchego que todo el mundo conoce y reconoce, en definitiva un carnaval para que todo el mundo lo disfrute, para que todo el mundo se quede en Manzanares y podamos estar todos juntos pues en armonía como solemos hacer. Nos está hablando de Agustín Durán. Sí, Agustín Durán va a dar un pregón en Manzanares para manzanareños para manzanareñas, eh, con su humor manchego de calidad. Y le agradezco mucho también a Agustín eh, el cariño con que ha dicho sí, eh, además en una propuesta verdaderamente eh, amigable. Eh, estamos en unas fechas en las que los ayuntamientos están ya cerrando, seguramente, eh, conciertos y actuaciones eh, para festejos. Eh, no sé si es demasiado pronto para preguntarle si, cómo va el tema, eh, cómo van las gestiones y si hay algo ya cerrado para de grandes conciertos para fiestas o eventos pues extraordinarios como la carrera popular. Pues lo que sí es verdad es que tenía casi seguro de poder decirte hoy, eh, sobre todo el del día 6 de mayo, que es el concierto que hacemos gratuito para que lo disfrute no solo. Miles de manzanareños, sino también miles de personas que vienen ese día, porque es uno de los primeros conciertos que se hace. Y además, yo ya me parece que, que nos han salido perfectos el de rozalén el de Los Secretos, el de. Recuérdame. El Revolver. Revolver. Y para este año tenemos también una propuesta muy 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 interesante, Juanjo, pero no quiero caer en la tentación de decírtelo y, y que luego me falta un, un par de flecos. Pero sí, nuevamente queremos traer un concierto que sea espectacular el día 6 de mayo y estoy convencido que a la inmensa mayoría le va a gustar. En cuanto lo sepa te lo digo y tú mismo se lo anuncias en mi nombre a y, todos los y para, y para la feria también se está Y trabajando. para feria también. Sí, el año pasado además eh, fuimos una referencia. El concierto de Estopa, en el que quedó perfecto, no falló nada, con más de 5.000 eh, entradas vendidas, no me gustó, pero hubo reventa, lo cual significa que podíamos haber metido 7.000 personas si hubiéramos tenido más ambición u otra ubicación, que, que no es fácil, porque el concierto en la Plaza de Toros quedó perfecto pero además Estopa hizo un esfuerzo por venir porque por el precio que se mueve hoy en día los conciertos el de Estopa en Manzanares fue el concierto más rentable que hemos hecho el, el más caro el, pero ha sido el más rentable desde el punto de vista del resultado y, y por tanto eh, también hay que saber conjugar en esto eh, las diferentes eh, propuestas con los diferentes gustos. Quiero decir, a veces no nos debemos dejar guiar y tenemos que tener propuestas diferentes. Y para este año también tenemos encima de la mesa lo mejor de lo que haya. Bueno, pues para el mes que viene le preguntamos a ver si hay ya algo cerrado. Me comprometo, con a darte todos los datos. Termino. Alcalde, eh, ¿qué retos se plantea? Eh, para los meses que restan de, de mandato, que ya son muy pocos. Bueno, el, el presupuesto municipal nos indica lo que debemos hacer y yo trabajo hasta el último día eh, con el mismo empeño que el primer día, pero no me refiero a este año, ni en el año 2019, desde que asumí la alcaldía en el año 2015. Trabajo exactamente igual. Tenemos un presupuesto municipal que nos lleva a un plan importante de asfaltado que ya lo hemos aprobado, Juanjo, donde más de 20 calles importantes de nuestra localidad van a cambiar eh, su fisonomía porque se va a hacer una repavimentación, donde ya hemos aprobado también la sustitución del césped del campo de fútbol del velódromo, que lo necesita, porque ahí se practica eh, por muchos chicos y, y deportistas eh, fútbol 7 o fútbol 11. Ya está eh, licitado el expediente de contratación para la sustitución. Tenemos que firmar con eh, la Iglesia el convenio para la restauración de la segunda fase de la Iglesia de, nuestra asunción, de, la, de la Asunción de Nuestra Señora. Tenemos también, antes de que termine la legislatura, que licitar el proyecto muy importante de ampliación de la residencia a los jardines. Tenemos encima de la mesa... El convenio también para el centro CEPA, que va a ser de nueva construcción y que se va a aprobar el convenio en el próximo pleno, el, el próximo martes. En definitiva, importantes proyectos para nuestra ciudad que indican que este equipo de gobierno hasta el último día trabaja con el mismo empeño que el primero y desde luego no dejamos nada ni para luego ni para más tarde. No encontramos ni buscamos una sola excusa para no hacer algo. Estamos en condiciones de afrontar todos los proyectos y todos los retos que esta ciudad necesita. Y es lo que me hace sentirme verdaderamente convencido de que es así y es lo que además siento cada vez que hablo con, con, con los hombres y mujeres de Manzanares eh, en, en el que no tengo ninguna duda que me expresan lo que ellos también ven. Esa es la realidad, Juanjo. Julián, alcalde. Muchas gracias un mes más por venir a, a contar todos estos asuntos de, de interés local y municipal. Lo hago encantado, Juanjo, gracias a vosotros, gracias también al magnífico trabajo que estáis haciendo eh, por la ciudad, una televisión como la nuestra, la nuestra de todos, que está demostrando cada día como hay una programación absolutamente ambiciosa, absolutamente plural, en el que en eh, cualquier momento que pinchas el canal podemos encontrar algo que nos resulte atractivo y que en definitiva cumplir no solo aquellos eh, requisitos que exige la profesión, sino mucho más y si hacéis una televisión muy entretenida y que todo el mundo valora como una televisión de toda la ciudadanía, que en realidad es lo que es. Manzanares y televisión, la tele de tu pueblo. Julián Nieva, muchísimas gracias. Hasta el próximo mes. A ustedes, señoras, señores, muchísimas gracias también por su atención. Pues ya saben, sigan disfrutando de su tele, la nuestra.